La idea es realizar testeos voluntarios, gratuitos, confidenciales, fuera del sistema sanitario. O sea, sin orden médica, sin una indicación precisa, sino que la gente por su propia voluntad viene a realizarse el análisis. Se van a entregar los resultados en parte en el Hospital Pena y en parte el hospital municipal, y realmente desde antes de lo previsto llegó la gente y estamos teniendo una buena repercusión. En 2 horas y media que llevamos, un poco más, casi 3, llevamos realmente un número muy muy importante que nos sorprende, ¿no? Nos sorprende y nos satisface, porque bueno, es una manera de empezar a abrirnos todos a este tema y empezar a pensar que es un tema de todos. Yo hace años que estoy trabajando con la problemática. Trabajo mucho con las personas que viven con el VIH-Sida. También damos contención a los familiares, poder contener. Tenemos un equipo de psicólogos que están para capacitar para que aquellas personas no se nos caigan. Entonces nosotros también hacemos la contención hacia la persona. Lo vemos que ustedes están hablando un poco con la gente antes de ingresar al móvil. ¿Cómo es la recepción de la gente? No, gracias a Dios que la gente hoy en Bahía están tomando conciencia, se están acercando mucho al móvil, no le tiene miedo. Más los adolescentes, que hoy se llenó impresionante de adolescentes. Para ellos es un jueguito, pero el jueguito para ellos es serio.